Sea bienvenido a Miami Acupuntura. Si usted necesita aliviar su dolor o mejorar su salud, tenemos la forma de hacerlo empleando la medicina alternativa natural. Nuestra clínica. Miami Acupuntura es una clínica de medicina natural que practica modalidades de la acupuntura, masaje terapéutico y medicina natural para prevenir y tratar un gran número de dolencias. Nuestros profesionales. Somos profesionales certificados en acupuntura y masaje terapéutico en los Estados Unidos. Contamos con todas las licencias necesarias para ejercer esta profesión. Ejercemos la acupuntura combinada con la medicina moderna desde hace más de 20 años. Trabajando también en el campo de la docencia, impartiendo cursos a médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud. Modalidades de tratamiento en Miami Acupuntura. Acupuntura. Cupping o ventosas. Moxibustión. Masaje terapéutico. Ejercicios de Tai Chi. Procedimientos de terapia física. Productos naturales de reconocida calidad. Enfermedades y dolencias tratadas. Aunque tratamos todas las enfermedades, nos hemos especializado en las dolencias más frecuentes que afectan a nuestra comunidad, las cuales son dolor de espalda, hombros y cuello, tendinitis, hernia discal, ciatalgia, artritis, trastornos del sueño, parálisis facial, crisis de pánico e infertilidad. Seguros médicos. Forma de pago y membresías. Aceptamos seguros PPO, Medicare y Medicaid. Si no tienes seguro médico, le ofrecemos planes de financiamiento e incluso membresías con pagos muy económicos. Transportación. Ofrecemos servicios de transportación personalizada sin costo alguno. Nuestra localización. Nuestras clínicas están localizadas en Miami, Florida, y a continuación se muestran las direcciones. Haga una llamada a uno de nuestros teléfonos o visítenos en nuestras clínicas para que también tenga la oportunidad de conocer a nuestros profesionales. Para mayor información sobre todos nuestros servicios, puede visitar nuestra página web www.miamiacupuntura.com. Miami Acupuntura estará aquí siempre para usted, esperando poder brindarle nuestro servicio con la mayor calidad como usted merece. Muchas gracias. La comodidad sí existe. Los colchones de United Mattress son el resultado al bienestar. Fabricados en Hialeah, nuestra colección de colchones se encuentra en toda la Florida, desde las tiendas de Calle Mattress en Jacksonville, Coco Furniture en Miami o Royal Furniture y Key Furniture en Los Cayos. United Mattress, además, elabora colchones para rastras, casas móviles y botes en cualquier forma y tamaño, redondos, ovalados o triangulares. Llama al 305-888-6222 y te diremos cuál es el lugar más cerca para ti. Y si deseas ver cómo fabricamos tu colchón, visítanos en nuestra fábrica ubicada en el 440 West 20 Calle en Hialeah. Únete a United Mattress y verás que la comodidad sí es posible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean otra a esta nueva. Es que Arigibert está conectado, señores, y esto me pone nervioso, de verdad. ¿Por qué? Porque hace tiempo no conectaba con él y me emocioné de verlo. En fin, un abrazo para ti, un beso gigantesco para ti, mi hermano. Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Juan Juan al Medio, de Estutullero a Leopoldo Sintra Frías como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Acá en este programa el lunes estuvimos adelantando algo de eso. No sabíamos que lo iban a destituir, pero sí sabíamos que andaba fuera de foco.
Sí, sabíamos que andaba por el fuego. Gracias, Teddy Figueroa. Un abrazo hasta la estación espacial. Y vamos a hablar también nuestro amigo, el periodista independiente, Pablo Morales Marchán, se tomó la delicadeza, la verdad, de enviarnos un muestreo de lo que piensan un grupo de cubanos sobre el próximísimo Congreso del Partido. Así que, y otras cosas más que tenemos. Así que, bueno, y que la carne por la libre, que ahora sí, ¡ah! A comer carne, a tirarle hemoglobina para arriba. Hace falta ahora que nos prohíban los vegetales. Usted ya sabe, usted prepare sus preguntas, amplíe sus comentarios, pero eso sí, las ofensas únicamente a mí. Esto es Juan al Medio. Y en un minuto comenzamos con lo mejor de lo mejor. Mil gracias a todas las personas que están conectadas. Les pedimos, por favor, compartir este programa, darnos like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y le digo que este sí va a ser un programa súper especial, porque además de las últimas informaciones, de todo lo que previó y viene después con el tema de Leopoldo Sintra Frías, porque esto es como el embarazo. Usted la preña hoy, pero a los 9 meses se da cuenta de lo que hizo, del error que cometió. Del descalabro. Muy bien, de eso vamos a estar hablando. Pero también, hace unos días, acá dijimos que a la cúpula, o perdón, a quienes van a integrar la nueva comunista de Cuba, y tú sabes, toda esa gente que se engancha ahí arriba en la madeja esa, en la, ¿cómo se llama? Una unión de brujas, en la que la rece, pues les están dando casas a todos, pues no en el laguito, no, hasta ahí no hay que exagerar, pero sí en las zonas muy cercanas al laguito. ¿Qué tal si hoy les doy una probadita, les pongo lo que les voy a poner 100% el lunes, y les pongo un documento robado, obviamente. Robado una palabra muy, muy fuerte. Tomada de manera no tradicional, donde aparece qué están haciendo con las casas que dejan los que mandan para el laguito. Ahí se los vamos a poner. Acá. Ay, qué bueno está esto. Dime. Dice Eder Rush, ahora sí, a comer los cascos de la vaca, porque la carne es para los hoteles. Bueno, al menos ya pueden comer tarro. En fin, claro. Quiero hacer las aclaraciones de todos los días. Las opiniones dadas en este programa no tienen por qué ser compartidas por nuestros anunciantes ni por nadie. También quiero comentarles que mi libro, Memorias de un Guerrillero Cubano Desconocido, ya se encuentra en internet. Usted lo puede descargar en su versión digital, Kindle, en Amazon, o también comprarlo en Amazon, su versión impresa. Pero, si usted es de las personas que quiere el libro dedicado, autografiado, que se lo dedique, que se lo lleve hasta su casa, que lo reciba acá en la mía, que nos veamos en algún lado y pasemos un rato agradable, y el libro solo sea una justificación, pues nada. Entonces solo tiene que escribirme un mensaje al 786-452-4425. Le repito, 786-452-4425. También le repito algo. Señores, si usted llegó a este país, si usted está en esta ciudad, Miami, Hialeah y los alrededores, si usted vino a trabajar, quiere trabajar y anda buscando un trabajo, póngase en contacto conmigo. Nosotros tenemos ese trabajo que usted anda buscando. Bien remunerado, un trabajo muy bien remunerado.
escríbame a mi número personal, 786-443-5089. Las personas que se han puesto en contacto conmigo ya están trabajando. Desde ya se los digo. En fin. Y si usted no quiere trabajo para usted, lo quiere para un amigo, para un primo, para un vecino, para un conocido, da igual. Póngalo en contacto conmigo. Y ahora sí, Consuelito, cuéntame un poquito de cómo va la red. Voy rapidísimo porque te dije que no quería saludar porque hoy está muy bueno el programa. Voy a empezar por aquí, por Facebook. Los pocos que se me han ido ya muchos de adelante y no veo para atrás. ¿Alguien me entendió? Sí, sí, no, vaya, porque se me han ido delante y no veo para atrás. No, es que caminó el chat y eso es lo que quise decir. José Ángel Bernal, Dora Prado, Viriato Pérez, Ari Giver, que ya le mandé besos, Pedro Castillo, Juan Bigoa, Mercy Barrios, Fernando Chamorro, que dice el caldo se está pesando. El caldo se está poniendo caliente. Silvio, mi estimado Silvio Benítez, que ya le contesté. Silvito Benítez, Silvito me tiene tirado abandono. Y me está gustando lo que está posteando. A mí también, Silvito, a mí también. Porque lo veo como que retomando aquello que quizás en algún momento lo desilusionó, pero te veo activazo otra vez. Dime. Juan Espinosa Conceda, Maritza Castro. Maritza, un beso gigante, mi amiga. José López Fernández, Daniel Fría Guevara, Diego L. Alfonso, en fin, ahí voy rapidito para cámara YouTube, que déjame ver por dónde empiezo. Ernie Fuster, no sé si, ay, Ernie, no sé si aparecerá clandestino. Orlando Seguín, Eddie Bartelemí, besito. ¡Eddie! Mercenario Quiero cubano. Quiero hablar contigo, Eddie. Después que termine el programa, te ay, me encanta este mercenario cubano. René Acosta, que ya le mandé besos. Mercenario. Flor de Nilo, Pelayo Calante, Margarita Regueiro, Alier Guede Hierro, Nadia Toyo. González desde México. ¿Quién? Es un amigo mío, pero muy, muy, muy buen amigo mío. Desde Nuevo Veado, de Aguilero, Alier Guede Hierro. Un abrazo, mi hermano. Maida Toyo, Manuel Fernández, Ángel Salomón, Marlene Valdés, Víctima Compasta, mi amigo Roberto Velasco. ¡Robertico! No puedo hablar mucho más. Leonardo Marrero, Víctima Compasta, Teddy Figueroa, que ya lo saludaste. Pero con esa mano, como pasó el dinero. Juan Barrace, José L. Campuzano, 46 Magars, eso mismo. Juan Marrace, Reinaldo Núñez. Ay, Vivian Ferrer, gracias, mi corazón. Sí vi el mensaje que me enviaste de la muchacha, la amiga que tiene a su niña de 10 meses, de 15 meses, con sarna y el medicamento. Ya vi tu mensaje, ya lo vi. Gracias. Muchísimas gracias por insistir y por ser como eres. Gracias. Reinaldo Núñez, ahí me quedé. Michel Perdomo, José Navarro, José Navarro Álvarez, no sé si es el amigo nuestro. Ah, sí, creo que Pepe. Es el doctor. Marcial Díaz, besito, Marcial. María Lao, gracias, por supuesto. Ari sabe que tiene en mi puerta la de este programa abierta. Alexander. La de mi corazón, la de mi casa, la de mi cuarto, no, porque está con mi mujer. Pero, mentira, dije. Y él es peligroso. Dime. Juan Marraza, ya te dije, Alexander Olivero, Laura Elizabeth Álvarez Veloz, Escorpión Letal, que no lo había visto, besos, Pavel Castillo, Vicente Vidal, Ale Rodríguez Roa, Mauri Hernández, Fredo Ortega, Alejandro Yusef, mira qué bueno que se conectó, hace tiempo no lo veía. Alexander Olivero, Luis Fábregue, Alfredo Ortega, ya lo dije. Que José López Fernández dice que quisiera conocernos, no sé qué, no sé, con mi hermano, cuando quiera. Yo no soy una figura, yo no soy inaccesible, nada de eso. Yo soy como tú, igualito. Así que nada, mi número es 786-443-5089. Úsalo, nada más, ya. Dime. Alfredo Ortega, ya lo dije, que dice que quien sustituyó a Pablo. Todo eso vamos a hablar. Y lo que va a durar. Dice que Polo fue un ministro largo y Álvaro parece que va a ser un ministro corto. Pero bueno, Alfredo Ortega, ya lo dije, Isabel Álvarez, Jazz MM, Rafael Beltrán, Escorpión Letal, ya lo dije también. Venga. Hildita Fernández, Roberto de Lubián, que ahora le voy a mandar la foto del envío del libro que debe darle mañana. Ok. Yaisbel Contreras. Ider Rush, Rafa Blit 379, Pepe Musa, Vicente Vidal, Roberto, ya te dije Robertico, Pedro Guerra, Javier Rodríguez Hernández, este fotógrafo, ay, de fotógrafo número uno, no te había visto hace días. Hacía tiempo no lo escuchaba de él. El sabrosón del Central Florida, mi estimado, besos para ti. Bárbaro Merino, ya lo dije, Jan García, que borró un mensaje, no sé qué puso. Amo por la madera, desde Santiago de Chile. Vladimir Petit Ramírez, me encantan los niños. Yandy TV, Rocío Alonso, Reinaldo Pérez, Olimpio Rodríguez, bueno, en fin, mucho. Pedro Armentero, Giovanni Martínez. Mira, mi amiga Iliana Hernández conectada, caramba, un beso gigante. Dice que
sustituyeron a Leopoldo Sintrafía. Sí, lo habíamos dicho desde el lunes, estuvimos calentando con eso. Mira, bueno, Eloy Alonso, gracias. Rocío Alonso. Un beso gigante. Hansel Porro, ya lo dije. Pedro Armintero, Reinaldo Pérez, Cachimba, besito. Bueno, y Menocal, besito. Mayra ya dije, Mayra Doyo, caballero que camina muy rápido el chat. Vladimir Petit Ramírez, Pedro Febles, Luli Blanco, Victoria Montané, Juan G. Díaz, ya, en fin, se me van caminando. Mandy DJ, Mandy, ayer te mandé besos con tu mujer. Caridad Díaz, Ernesto Calaza, en fin, Giovanni Martínez sigue por allá. Dice Ari, encantado, amigo. Dice, hola JJ, hola Juan Juan, muy bien. Ahora sí que llegan los paquetes de jamón ibérico. Yo estoy en las Europas, tira para acá algo también de eso. Sí, porque es un chiste. Cuando envié unas cosas para allá, pues nunca bueno, llegan. Ya sabes que mi nombre está complicado. Ramón Pérez dice de saludos desde Chile. Otto Bernardo Columbier de saludos de España. Y ya, en fin. Ok, señores, vamos por parte. Vamos a empezar ya porque si no, no terminamos. Tremendo revolú se armó en las redes con esto de que el gobierno cubano autorizó la venta de carne de rey. Las vacas andan nerviosas. Las vacas, bueno, ¿usted se acuerda de la enfermedad que hay a las vacas locas? Pues las vacas están locas en Cuba. Primero, quiero decirle, bájale un poquito, amigos campesinos cubanos, bájale un poquito a la alegría, no se apasionen tanto. Es una medida de humo que busca desviar nuestra atención hacia las plumas y no precisamente hacia el pollo. Si recuerdan, en cuanto Raúl se coronó en el poder después que su hermano Fidel le regaló el trono, el cetro y la corona, pues sus primeras medidas fueron, bueno, las primeras medidas no, porque la primera medida que tomó Raúl llegando al poder fue comprarse 300, no uno, no dos, ni tres, 300 BMW. Que bueno, que fueron bellísimos, de último modelo. ¿Quién le podía negar el dinero del señor? Así que esa fue la primera medida que se compró, que tomó el señor Raúl Castro cuando llegó al poder, antes de convertirse en general calamidad que hoy. Pero sí, las primeras medidas que tomaron después de la primera que fue comprarse los 300 BMW, pues las primeras medidas fueron... digamos, las segundas medidas fueron, pues, autorizar a los cubanos a que tuvieran teléfonos celulares, autorizar a los cubanos a que se hospedaran en hoteles, que finalmente pudieran entrar los cubanos a los hoteles. Ya no había dinero para pagar, pero podían entrar. Y otras, por ese corte. La gente se ilusionó mucho y el general Calamidad, pues, no hizo nada. Ni una medida más. Todo lo demás fueron por ese corte, así que parecía mucho y no significaban nada. Y ahora el gobierno cubano hace exactamente lo mismo. Repite la misma dosis que nos dio en el 2011. A un día de que Díaz-Canel o el que fuere designado como primer secretario de partido en la isla, pues vuelven a despertar la ilusión de los crédulos, autorizando a los campesinos a matar sus propias vacas y poder vender la carne. Hombre, yo entiendo la emoción. Yo entiendo la emoción después, ¿sabes? Te quitan la tapa de la olla y la gente está alborotada, está contenta. Tengo un amigo que por aquí igual anda por redes sociales, me ha escrito y me ha dicho que, o sea, henchido de placer y de muchísimo júbilo, pues me ha dicho que por fin quitaron la restricción y tan contento me escribió que ¡no! Al fin me voy a comprar un ternero para mí solo. Venga, cómprese el ternero, claro que sí, cómprese el ternero. Realice su fantasía reprimida. Eso es buenísimo, señores, eso es buenísimo. Eso es lo importante, pero eso no es más que una medida de impacto. Realmente ahora, después de 60 años, el gobierno autoriza
a sus súbditos a comer carne sin ser juzgado y a matar las vacas sin ser detenido. Lo curioso es que lo aprueba en un momento en que ya prácticamente el mundo va girando, va tendiendo, es tendencioso a ir dejando de comer carne. Yo no, yo sigo siendo carnívoro. Pero el mundo va girando hacia ahí, a convertirse mucho más vegano, mucho más vegetariano. Ojalá, y el gobierno cubano, por lo que siempre hace, de ir en contra de cómo gira el planeta, pues igual no le dé por criminalizar el hurto y venta de lechuga fresca. Así se ponen ellos, y ellos siempre van al revés de la corriente. Ah, y lo otro curioso al respecto es que justo antes de tomar la medida de liberar la venta y matanza de sus propias vacas, los campesinos, con determinadas restricciones, pero bueno, bien, autorizado, justo minutos antes de informar que podían vender la vaca, la carne y todo ese rollo, pues minutos antes publican la destitución del ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Royero. Este señor que vemos por acá, muy risueño, pero destituido. En su lugar nombraron a Idael Jesús Pérez, que era el viceministro primero de ese organismo. Psicológicamente, eso también tiene un impacto, también busca un impacto. Si a este lo quitan y minutos después autorizan, aprueban la venta de carne de res, pues lo lógico es pensar que el culpable era Royero. Y no es así, porque cuando Gustavo Rodríguez Royero no se había hecho ni la primera masturbación de su vida, ya la carne de res en Cuba estaba prohibida, estaba criminalizada. Eso fue una medida de humo que busca un impacto, y hay que ver cuáles son las regulaciones que le ponen después a eso. Ya hemos visto que sí, se puede vender, se puede matar y todo eso, siempre y cuando no baje la masa ganadera. Venga, ya eso es un punto. Ok, hay que ver. Y con lo de la leche, pues ha sido prácticamente una ridiculez. Pero bueno, ahora bien, lo que sí me impactó y muchísimo, fue la sustitución tan temprana, tan rápida, del ministro de la FARC, del general de Cuerpo de Ejército, Leopoldo Sintra Frías. De eso vamos a estar hablando ahora mismo, después de la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, el periodista independiente Pablo Morales Marchán, pues nos envió un trabajo sobre las opiniones de la población, lo que espera la población de este Congreso del Partido que inicia mañana. Antes de ir al corte, déjame leerte lo que puso Chiburaca, que ni te había visto, Chibu, besos para ti. Dice, el 17 de mayo de 1962, cuando Fidel prohibió el sacrificio de ganado mayor, Donald Trump tenía 16 años. Royero no había anoche, dicho. En la mesa redonda culpaban a Trump del déficit pecuario. Ayer no vi la mesa redonda porque me vacuné y ayer la pasé fatal, pero bueno, ya hoy estoy mejorcito. Vamos a ver el trabajo de Pablo Morales Marchand, el periodista independiente Pablo Morales Marchand. ¿Qué expectativa provoca en ti el venidero octavo congreso del Partido Comunista de Cuba? ¿Y qué tú crees que resuelva en este país? ¿Si las cosas cambiarán o si la antigua generación llamada los históricos de la Revolución Cubana, al abandonar el país o al abandonar el poder, saldrían, los problemas se resolverían aquí en Cuba? Bueno, la expectativa que tengo sobre el octavo congreso que va a suceder aquí en Cuba es que aquí en Cuba pueden haber 10, 15, 80, 2000 congresos. Que la situación en Cuba siempre va a ser la misma mientras que los dictadores estén en Cuba. Cuando esos dictadores se vayan de Cuba y den al pueblo libre, es que la situación en Cuba puede cambiar, ¿comprende? Mientras que esta gente esté en Cuba nunca va a haber ningún cambio. Todos los hoteles pertenecen a ellos, toda la economía pertenece a ellos y nada para el pueblo. Ellos odian al pueblo. Entonces,
¿Qué expectativa usted cree que puede haber en Cuba mientras que estén los dictadores en Cuba? Es imposible que esto cambie aquí mientras que esos dictadores estén en Cuba. ¿Podría decir usted su nombre? Mi nombre es Lázaro López Millán, vivo en 1914, intendente consulado. Gracias. ¿Qué expectativa genera en usted el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba a celebrarse en próximos días venideros? Bueno, para mí la expectativa que pienso es que si ellos no hacen los cambios de mentalidad y no ejecutan las tareas de lo que se quedó impreso tanto en el orden nacional como internacional, esto va a continuar siendo lo que ha sido hasta ahora, como yo lo considero un feudalismo tardío y que hasta ahora han mantenido una dictadura gastrocomunista hace 62 años, esto va a continuar igual. Como ellos lo están anunciando, el Congreso de la Continuidad, pienso que todo va a seguir igual, que nada va a cambiar ni positivo ni neutral para ningún cubano ni para nadie, ni los de adentro ni los de fuera. ¿Usted cree que esta opinión es valedera en su individualidad o que hay muchos cubanos que piensan como usted? Yo pienso que hay muchos cubanos que piensan como yo y coinciden totalmente conmigo o parcialmente conmigo, pero todos llegaremos a un punto en común, a unas coincidencias, y a partir de aquí, que esto se comparte, que esto se dé a conocer, muchas personas van a tomar conciencia de lo que se está hablando, de lo que se está compartiendo, y que las personas empiecen a tomar racionalidad en sus vidas y capítulos para poder transmitir a generaciones posteriores, futuras y venideras, acerca de los acontecimientos de la vida social, política y económica del país. ¿Usted cree que estos sectores que están pensando como tú son jóvenes o varía la edad y varían las provincias? ¿Es un tema de ciudad o un tema que es un sentimiento nacional? Yo pienso que más que la edad o más que el género de la persona, yo pienso que sea no solamente regional, sea también nacional, porque es de índole nacional y con cualquier ciudadano que tenga cambio de mentalidad y que pueda pensar en una Cuba, en un futuro mejor para todos, independiente de la edad, de la raza, del credo o de lo que sea. Muchas gracias. Buscando un equilibrio de género y de raza, hemos decidido entrevistar a la primera mujer en esta serie de entrevistas sobre qué tipo de expectativas genera el próximo Congreso del Partido, el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse en días venideros. Aquí tenemos una representación de género femenino. ¿Qué expectativa cree en usted la celebración de este evento partidista? Bueno, lo que te puedo decir es que ya este gobierno nos ha enseñado a no tener perspectiva, a no tener objetividad, a no tener nada, porque siempre le están diciendo que esto es una continuidad. Y si es una continuidad, es lo mismo que siempre hemos tenido durante 62 años. Y entonces yo no veo ninguna perspectiva ni para el cubano de aquí ni para el cubano de afuera. Vamos a seguir en la misma situación hasta que esa casta que está creada desde el mismo 59 siga funcionando. Hay que eliminarla, hay que limpiar de todo mal, de toda hierba, para entonces poder cultivar y tener frutos nuevos. ¿Usted cree que si la generación de la continuidad es esta generación de cambio generacional que va a haber, donde los históricos van a dejar el poder aparentemente, porque se sabe que van a quedarse en el poder oculto y van a poner su marioneta adelante, usted cree que esta nueva generación de líderes, que más bien yo diría tecnócratas, van a cambiar el país o simplemente están simulando fidelidad al sistema o van a cambiar de verdad las cosas en el país? Mira, es que yo no te puedo decir a ciencia cierta que eso pueda suceder, porque hemos tenido mucho acondicionamiento psicológico durante muchos años y eso tendremos que verlo a largo plazo, muy largo plazo, porque todo el tiempo se la pasan diciendo continuidad, continuidad. El lema de los niños es seremos comunistas como el Che, y entonces yo no veo que esto sea una cosa factible a corto tiempo. Yo creo que ese señor no se sabe seremos como Che, no seremos comunistas como Che. Claro, por ahí para allá. Por ahí cabe no cualquier cosa. ¿Se han fijado? Antes de pasar este tema, antes de hacer el corte, no sé si ustedes se han fijado que las personas en Cuba, respetables, todos respetables, no me estoy burlando de nadie. La mayoría, muchos, incluso estando en contra del sistema, adquieren un lenguaje que es de funcionario del partido de Guamá, en Santiago, Cuba. En fin, claro. Nos vamos con lo de... ¿Qué? Claro, que es un... Que la gente está diciendo que es muela, que es humo. Claro, que se acabó la credibilidad. Esa gente no tiene credibilidad ninguna. Esa gente no tiene credibilidad ninguna. Ya la perdieron. Dije, Díaz-Canel, dije el otro día, Díaz-Canel tendría... Si es...
Yo creo que sí, porque Raúl Castro lo seleccionó y tal. Pero todo puede suceder. Ahora, si es nombrado por fin definitivamente el primer secretario del partido en Cuba, tendría que hacer muchas cosas y muy rápido para recuperar la poca credibilidad que todavía tiene. Entonces, la tiene cañón, de verdad. Y ahora estos cambios que vamos a hablar ahora mismo vamos a hablar de Leopoldo Cintrafría, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿dónde queda? ¿Qué pasa? ¿Qué sucederá? Y el señor Álvaro López Mier. Y el papelito. ¡Ah! Y el futuro de Álvaro López Mier. Y el papelito. El papelito que, como decía el haitiano, papelitos hablan lengua. Nos vamos con Teseguita, regresamos. Hola, Juan. En la mitad de abril, justo en la mitad de abril, es el mejor día para tomar la decisión de hacerte el cambio. Porque cuando comienza el verano fuerte y las vacaciones y todos queramos ir a la playa a disfrutar, ya estarás recuperada y podrás calentar con tus curvas esas playas de Miami. Y si tu preocupación es cómo vas a pagar la cirugía, deséchala, porque tenemos varias compañías de financiamiento que te dan hasta 24 meses sin intereses. Y además tenemos también la forma layaway y una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, un money order, un cashier check y por supuesto con el rey de los pagos, que es el cash. Así que nada que nada te detenga para venir aquí a My Cosmetic Surgery a averiguar qué te puedes hacer. Un aumento, levantamiento, reducción de senos, tummy tuck, liposucción, transferencia de grasa, cirugía de la cara, de los párpados, de la nariz, de las orejas, de los brazos, de los muslos o cualquiera de los tratamientos no invasivos. Así que llama ya, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. Antes de que empiece, dice Pepe Musa, y a mí me gustó mucho la comparación, dice, mientras exista la enfermedad, no sanará ese cuerpo pobre llamado Cuba. Llamado revolución. Cuba es verdad. Y yo creo que Álvaro López Mira también es un señor muy mayor, tiene 70 y pico de años. Claro, nació en 43. En fin, como dije, el lunes... Y bueno, como dije hace un ratico, y lo que sí me impactó de verdad, de todos los movimientos que he visto previos al Congreso, los esperaba, pero me impactaron, fue la sustitución del ministro de las Fuerzas Armadas, el general del Cuerpo de Ejército, Leopoldo Cintrafría, que aquí por acá lo vemos en una imagen. Y la imagen de Curré, Y es curioso porque ahora sí, pero hace en la mañana... Cuando ya Radio Reloj estaba diciendo que sí, bueno, dando la noticia de la sustitución de Leopoldo Cintrafría y tal, como ministro de las Fuerzas Armadas, todavía Curré no había cambiado, todavía le seguía llamando ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Ya no? No, ya puso ahí sucesor, ay, por sucesor Dios. Y tal, pero en la mañana no. Así que Iroel... Iroel, revísate, que sí. Estamos en tiempos de cambio. Va para afuera tú también si te pones. Dice Vicente Vidal, que se llama Álvaro López Mierda. Bueno, en fin. No es momento, Iroel, para estar encariñándose con un dinosaurio de viejo. No es momento, Iroel. Un consejo. Tú haz lo que tú quieras. Bien. Yo lo dije el pasado lunes. Dije que Polo se había desmarcado. Un poquito, se estaba desmarcando, demasiado visible de la línea, de los muebles. Se separó, era la silla que salió de la butaca que salió del cine. Y se había desmarcado un poco, no estaba yendo a las reuniones del Consejo. El lunes lo dije, los acuerdos que se tomarán finalmente en el Congreso ya han sido tomados todos antes y algunos se iban a ir desmarcando y algunos se iban a ir pues separando. Dije que el caso más significativo de todos los que se estaban separando era el de general del Cuerpo de Ejército, Leopoldo Cintrafría, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta hace un rato. Y héroe de la República de Cuba también. Y héroe de la República de Cuba. La última reunión, y lo dije y lo pusimos, la última reunión en que Polo asistió a la reunión del Consejo fue la del día 2 de marzo.
Sí. También dije que después de ese día se le vio muchísimo menos, muy poco, digamos, por su oficina en el MINFAR. O sea, ya él estaba jorobándose. ¿Por qué? Obvias razones. López Calleja le está cerruchando el piso hace rato. El cargo que quiere López Calleja es ministro de la FARC. Ese es tener el poder de la economía y el poder de la sociedad y el poder militar. Lo tiene todo. Ese, al menos en la estructura como Cuba tiene su estructura. Pero no lo logró. No lo logró, pero la cosa siguió. López Calleja cerruchándole el piso a Polo, cerruchándole el piso a Polo. Carlos Rodríguez, muchísimas gracias, mi hermano. Un abrazo para ti, donde quiera que estés. Y dije que después del Congreso era muy fácil para López Calleja que después del Congreso, o sea, el domingo, sacarse de arriba a Leopoldo Cintra Frías, al menos como ministro del Interior, de la Fuerza Armada Revolucionaria. Porque sin ser miembro de la alta cúpula del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, pues, porque así lo dispone la ley y así lo dispuso el rey, que después de los 70 años nadie en la al puesto de dirección en el Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Entonces, si así lo dijo la ley, así lo dispone la ley y así lo dispuso el rey, pues entonces este señor pues se quedaría como ministro, pero más bien podemos decirlo como un leñador en un bosque donde no hay bosque, donde no hay árboles, ya muerto, con mucho poder, pero con mucha figura, pero sin poder. Lo que no entiendo muy bien todavía es qué pasó. ¿Por qué no esperar al día 19? O sea, ¿por qué no esperar mañana? Es 16. Mañana empieza el Congreso. ¿Por qué no esperar a mañana y sacárselo de arriba hoy? ¿Por qué antes del Congreso? Si después del Congreso se quedaba sin poder, se quedaba sin el partido, se quedaba fuera. No, podía seguir ministro, pero un ministro sin ser miembro de la cúpula del partido es como el ministro de Viales, o sea, es nada. ¿Por qué lo quitaron antes del Congreso, horas antes del Congreso? Eso es lo que hay que todavía pinchar. Ahí sucedió algo y algo muy, pero muy, pero muy feo. Por hablar con las vulgaridades que no le gusta a determinada gente, a determinados intelectuales de la oposición, pues yo creo que eso terminó como ¡oh, mis cojones! Eso terminó así, 100% seguro. Con él solo pueden hacer dos cosas. Con Leopoldo Cintra Frías, digo, solo pueden hacer dos cosas. O lo ponen de primer ministro, cosa que no va a suceder, cosa que no veo posible, cosa que no veo. Que no lo veo que lo suban, no. O le ponen custodia a su casa, porque ahí se formó algo bastante desagradable. Es que, señores, Apolo, como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, solo lo puede quitar Raúl Castro Ruz. Es verdad que, según la ley nueva esta del poder del presidente y eso, el presidente puede. Polo no tenía tiempo, pero Canel no tiene cojones para sacar a Polo de ahí. No lo tiene. Marrero, mucho menos. López Calleja no puede, está por abajo. Es parte de la estructura de la Fuerza Armada Revolucionaria. Está por abajo de Leopoldo Cintra Frías. Así que ninguno de ellos podía quitarlo. Ahí sucedió algo y algo bastante serio. Otro punto, ¿por qué poner, por qué sustituir a Apolo con López Miera? A ver, Álvaro, por acá lo tenemos, Álvaro también es general de cuerpo ejército. Álvaro es un militar de experiencia. Álvaro es un jefe respetado por las tropas.
ha sido muchísimos años jefe del ejército del Estado Mayor. O sea, un tipo con poder y con respeto de muchos soldados y lugartenientes y soldados y guardamarinas y todo, en toda la estructura militar es un hombre respetado. Y miren, quizás a ustedes no les gusta lo que les voy a decir, pero si voy a decir la verdad, también debería decir que Álvaro López Mieres es uno de los pocos hombres en esa cúpula gubernamental militar cubana, es uno de los pocos hombres con quien se puede conversar y está dispuesto a escuchar hasta las cosas que no le gusta escuchar. Yo no soy comunista, ni me importa nada lo que le suceda a los comunistas, pero debo decir, porque los conozco a todos y los conozco muy bien desde que nací, Álvaro es un hombre que, aunque anciano y comprometido con la revolución, Álvaro es un hombre que está muy, pero muy en desacuerdo con las muchísimas cosas que suceden dentro de la isla. Eso lo sé. Álvaro López Mieres es un hombre ciego con Raúl, pero también es verdad que es un hombre que se inclina hacia los cambios que necesita ese país. Álvaro López Mieres no le molesta la idea de que existan disidentes. Lo sé, he conversado con él. No, desde hace mucho rato. No le molesta la idea de que exista la disidencia. No le molesta ni la oposición. A él no le molesta eso. A Álvaro López Mieres no le molesta la idea de que existan varios partidos. No le molesta esa idea. Lo sé, tío, he conversado con él. A Álvaro López Mieres le molesta mucho la represión sin sentido. Quizás él justifique determinados actos represivos, pero sin sentido, no estamos de acuerdo con eso. Pero Álvaro López Mieres, aunque sea muy general y todo lo que he dicho, que además es real, tiene 77 años. No podrá, por la ley y por lo dispuesto por su propio rey, no podrá ocupar ningún cargo de dirección en el Buró Político del Partido Comunista de Cuba. No podrá, porque así lo dispone la ley y así lo dispuso el rey. Así que, por muy ministro que lo hayan nombrado, no tendrá mucho poder. No podrá hacer muchas cosas. Yo creo que es un tipo para su edad, un hombre muy, 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 muy positivo para ese cargo. Digo, no para mí, a mí me da igual, pero creo que para Cuba, para el país, para los cubanos, en este momento creo que es un hombre positivo para pro cambio, pro eso, pro otro, tipo con determinada mentalidad. Ciego con Raúl, ciego con la revolución, pero un tipo con quien se puede hablar. Así que, pero igual, sin ser, con 77 años y sin poder entrar en la dirección, en ningún cargo de dirección del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, pues está muerto. Así que, desde ya, yo auguro que el ministro Álvaro López Mieres será el ministro más fugaz de Cuba. Lo quitarán en breve, estará ahí de paso. El gallego ese no creo que aguante mucho ser un ministro mangoneado. No creo. Están acostumbrados a mandar. Esa gente está mandando desde hace muchos años. No van a permitir que un come mierda, como lo para ellos, ¿no? Que como López Calleja o como Díaz Canel o como cualquiera de los ministros, le digo, ay, ¿y tú qué haces? No, ellos no están acostumbrados a eso. Entonces, por eso sí, asumo y sin temor a equivocarme, así como dije lo que iba a pasar, estoy seguro, y dije que Polo se había ido del parque y mírenlo ustedes, este será un ministro fugaz. Un minuto de poco tiempo. Dime, Consuelo. No, hay alguien que tiene un nick en letra rusa que es imposible, que está diciendo, me consta lo que dices, y después vuelve a repetir algo por aquí
A ver qué dice, es un militar de principio. Pero entonces dice Miss Cepet, que me encanta eso, pero no lo sé decir. Yo dije que a muchos no les iba a gustar eso. Y pero está bueno es como es. No, yo no dije que sea bueno. Como está ahí y haciendo lo que está haciendo. Yo no dije que sea bueno. Bueno y malo son, siempre son puntos de vista. No, yo no digo eso. Yo digo lo que yo sé de él. Que yo sé que a López Miera no es un hombre que le moleste la disidencia, no es un hombre que le moleste la oposición, no es un hombre que le moleste un multipartidismo en Cuba. No, él no es de ellos. No. Ahora, también dije que un hombre que ama a Raúl Castro, también dije que es un hombre que idolatra a la revolución. Es un hombre que tiene conceptos estructurados en su manera de pensar y que no creo que a los 77 años nadie se lo vaya a cambiar. Ahora, es un hombre, como yo dije, que al menos así se me mostró a mí y a varias personas, así, un hombre open a la hora de escuchar, un hombre open a la hora de analizar, quizás dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, él no tuvo que enfrentar nunca ningún tipo de oposición, porque acuérdense que en la Fuerzas Armadas, señores, es una estructura de ordenomando. Lo que dice el jefe lo tiene que hacer el soldado, lo tiene que hacer. No es el caso de la vida civil. Él no ha sido nunca partidista civil de estar enfrentando, nunca lo he visto sentado con opositores. A veces conversó conmigo, no había ningún problema en eso, nunca. Pero, no sé, recuerden que la vida siempre se ve desde los ojos de uno, desde la experiencia de uno. Yo no puedo decir cómo usted vaya a ser este señor con José Daniel Ferrer. No lo sé. No puedo decir si él es él con Cuesta Morúa. Pues no lo sé. No puedo decir. Yo puedo decir lo que conmigo. Eso es lo que sí puedo decir. Y yo estaba, bueno, en fin. No quiero. Dice Frachel uno que a todos los comunistas le gusta la dictadura, y le molesta la disidencia. Y él no debe ser una excepción. No. Mira, generalizar no es muy bueno. Generalizar no es muy bueno. Porque sobran los ejemplos de opositores con arma dictatorial. Que si no se dice lo que ellos dicen, es tú eres de G2, tú eres comunista. Entonces, y todavía no tienen poder. Entonces, si tuvieran poder a ese tipo de gente, pues también podríamos decir, hay que tener cuidado. Entonces, no podemos generalizar. No creo que debamos generalizar. Hay generales que no son como la estructura que muchas personas creemos entender que son. No todos son igual, pero en fin. Les tengo una sorpresita, una probadita más bien. O más bien, digamos, un bombazo de que daremos mucho, pero muchísimo más detalle este lunes. En programas anteriores hablé de las casas que le están dando a los nuevos miembros de la cúpula partidista cubana en el entorno de El Laguito. No dentro del impenetrable Laguito, no, está la casa 24 y tal, no. Pero sí, en la periferia del Laguito. Que muchos dicen, yo vivo en El Laguito, no, usted vive a un costadito del Laguito, no es lo mismo. Aunque parece lo mismo y hay cierta seguridad también por ahí y tal, pero no es lo mismo. No obstante, si hemos estado hablando de a esos dirigentes que los han acercado ahora, los han reunido todos, han hecho un gueto de dirigentes en una zona exclusivísima de la isla. Pues puse incluso en este programa, pusimos incluso algunas fotos que nos enviaron gentilmente algunos trabajadores que laboran en las reparaciones, en la inversión que se le está haciendo a estas casas para dárselo a los nuevos dirigentes partidistas. Hemos puesto fotos de la piscina, de la cerrajería, del cuarto que le hicieron a Débora en su nueva casa y tal. Pero uno se pregunta, bueno, ok,
le están dando casas a aquellos para tenerlos juntos ahí, un poco peligroso, porque solo hay que ir a protestar a un solo lugar, solo hay que pensar en drones en un solo lugar, solo hay que, bien, un poco peligroso, pero así son los ellos. Acuérdense que los dirigentes en Cuba son como una comunidad endogámica o endógama, ¿cómo se dice? ¿De qué está hablando? Una comunidad. ¿Son endógamos o...? En al revés. Endogámicos. Bueno, ¿qué? Que ellos fiestean entre ellos, ellos hacen el amor entre ellos. Vamos, no todos juntos. Bueno, se tocan a él que le gusta la fiesta esa de mucha gente, pero se comunican entre ellos, se enamoran entre ellos, todo lo hacen entre ellos. Todo lo hacen entre ellos. Y por eso... entiendo que lo estén focalizando todos ahí en un gueto. El punto es que uno dice, bueno, está bien, ya, le están dando casas a toda esa gente ahí, las mejores casas de Cuba se las están dando a esa gente ahí en este lugar. ¡Bien! ¿Pero qué están haciendo con el resto de las casas que dejan? Que, por cierto, son buenas, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo con las casas que dejan esos mandamases cubanos que lo están focalizando allá ni siquiera Siboney, en el área del laguito? Pues bien, miren este documento, acabadito de salir del horno, este documento de que vamos a poner íntegramente el lunes, pero desde hoy le estamos dando una probadita. Miren este documento, firmadito y todo, ¿ok? Bien, el documento dice arriba, porque se ve muy mal, está mecanografiado. Dice movimiento del fondo de vivienda redistribuida. Reparto Coli, unidad militar 1079, entre paréntesis 2. Dice que la primera casa que queda en la calle 49B y es el número 3419, está asignada a... y ahí se queda. Recuérdense que existen la compartimentación, ¿no? Este es él, pero no dice aquí. La número 2, que es en la calle 34, el número 4909-08, perdón, está asignada a... y ahí se queda. La número 3 dice que está en la calle 49A, muy cerquitica del Hotel Coli, y es el número 2823. Y está asignada a... Tampoco. Y por ahí sigue la casa de 43. Sigue, son varias. Yo lo conté por ahí, lo cropié, pero son tres páginas de casa. Entre los mencionados como recibidores de estas propiedades asignadas o reasignadas de los que van a ser dirigentes a los que van ocupando determinados puestos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias o en la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y son los premiados con esas casas, están el coronel Reina, el coronel Filiberto, el general de brigada Ladislao, está la teniente coronela o la teniente coronela o la teniente coronel, no sé en ese caso cómo se use género, la señora Caridad, que es la jefa del regimiento femenino. La lista es larga. Son tres páginas de casas que van sobrando en Cuba, donde mucha gente está sin casa. A mi fan le sobran casas y bueno, están copando las casas que dejan los nuevos dirigentes que les van a dar o les están preparando o ya les dieron a la cúpula partidista. Y bueno, las chozas que dejan, pues se las van dejando, se la van dando, entregando a estos coroneles, generales de nuevo tipo y ese tipo de cosas. Por ahí andan los tiros y por ahí vamos el lunes. Tenemos tres páginas, pero hay algunos que hay que quitar, hay algunos que hay que, usted sabe, las fuentes hay que protegerlas. Vamos a pedir permiso a la fuente para, quitando algunos detalles, publicarla íntegramente, toda la lista, no solo decirla, pues vamos a decirlo, eso sí, pero para que lo vean, vista hace fe. Y por cierto, casi seguro hagamos una directa
el domingo, terminando el Congreso, casi seguro hagamos una directa, no sé a la hora que terminará el Congreso. Hemos visto también ya el cronograma, es público, lo hemos visto, pero no sé, usted sabe, a veces en la hora mucho pues se entretienen las emociones, a Raúl le da un infarto, no sabemos lo que va a suceder, así que hay que esperar para decir la hora en que nos vamos a conectar el domingo, porque del diablo son las cosas. Dime, Consuelito. No, sigue ahí, que estoy hablando con una persona aquí que está diciendo que tú eres... Bueno, no, ya te lo comento, porque estaba contestándole. Claro. Dice un señor que se hace llamar El Mayor. El Mayor. Yaide le contestó también, que dice que hasta cuando ustedes van a creer en Juan Juan, él, por citar tan solo un ejemplo, es socio del hijo de Polo, que tiene monopolio de trabajo en México. Ya yo le contesté. No, tú lo conoces, pero no es tu amigo. Yo lo conozco desde... Hermano tuyo era Alejandro Castro. Sí, yo lo conozco. A Polito lo conozco prácticamente desde que nacimos. Vivía ahí en Nuevo Vedado. Bueno, yo vivía en otro lugar, después se mudaron para Nuevo Vedado. Ahí en 47. Primero en Loma, después se fueron para 47, la casa que después o antes tuvo Gondín. Yo pasaba todos los días por ahí. A él y a Mervita, a su hermana, los conozco desde hace muchísimos años. Ahora, amigos, pues nunca fuimos porque nos veíamos rara vez, pero la misma diferencia de edad no hacía que anduviéramos juntos ni cosas por el estilo. Lo vi alguna que otra vez, ya después de la escuela, ¿no? De haber estudiado y esas cosas, pero no, amigos, no, nunca fuimos. Ahora, cada vez que lo veía, y lo tengo que decir, sí, pues sentía cierta simpatía por él, porque además lo vi muchas veces. Creo que es un tipo bien, desde mi punto de vista, en aquel entonces. Después sucedieron lo que sucedió, y recuérdense que muchos amigos, muchos conocidos, muchas personas que tiraban incluso las alfombras rojas para que yo pasara, muchos de ellos me dieron la espalda. Muchos de ellos, cuando yo caminaba entonces después del rollo, pues empezaban a mirar hacia otro lado. Cuando yo empecé ya mi vida como opositor, como disidente, como todo eso, que salía con los carteles y todo eso, aquella gente ni se me acercaba. Eso es la verdad. Entonces, sí, nos conocimos, fuimos cercanos, no puedo decir amigos, pero sí cercanos, pero después de determinadas cosas, pues todos ellos salieron echando de mi lado. Eso también es verdad. Dime. A ver, déjame ver, aquí estoy. Y no lo juzgo por eso, ¿eh? Yo sí no soy de los que digo, cuando yo caigo, entonces hay que apoyarme. No. Yo me metí en eso. Yo solo, así que yo no tengo que estar buscando apoyo ni buscando... No, por eso salí a protestar yo solo. Dime. Dice Mitch, ay, Mitch, estoy muy... eso también me gusta mucho. Dice, Stalin hizo lo mismo en Rusia. Los tenía todos juntos para controlarlos y vigilarlos. Pero estos son los descendientes, más bien, ¿no? Bueno, sí, son los descendientes, pero no, ¿por qué? Porque Débora. No, pero también está ahí, se fue ya la Johnson, está Díaz-Canel, está... No, varias gente ya está viviendo ahí ya. No sabía. Yo sé que el barrio lo han ido arreglando las casas porque eso estaba destruido. Claro, Eso estaba destruido antes de... Señores, cuando se habla de... No sé si ustedes conocerán ese lugar, porque usted va por la Quinta Avenida, desde Malecón hacia la Marina Hemingway, cuando pasa por lo que antes era el Coney Island, ahí en la rotonda, pues dobla por el Pedro Marrero, no, ¿cómo se llama? El sinódromo, Juan Abrantes, creo que se llama. No, Juan Abrantes es de la universidad. Bueno, el sinódromo de ahí es grande y se mete por ahí para arriba, a la izquierda. Pasa el Palacio de las Convenciones. Y, eso estaba destruido, señores, es lo único que recuerdo. Sí, ok, destruido, pero destruido, palacetes destruidos. O sea, no, ahí no hay una casa de esas que la gente dice, no, mi casa tiene cuatro cuartos. Ahí hay palacio. Y esos son los palacetes que se están repartiendo ahora esta gente. ¿Qué?
Se dice que antes de la revolución, pues eso fue también fue parte de embajadas, de empresarios muy importantes, y lo creo porque realmente ahí lo que hay, eso no es Vedado, ni Novedado, ni Miramar siquiera, mucho menos Siboney, no, no, ahí es opulencia de verdad, de la de verdad, pura y cruda. Dice un alguien que se hace llamar Rudy que el Congreso va de lo mismo, mucho humo y mucho espejo, la misma mierda, yo creo igual. El resultado sí, pero yo creo que el Congreso es digno de ver, al menos para mí, que tengo que verlo y me gusta todo ese tema de lo que está sucediendo en Cuba. Yo sí voy a verlo porque el lenguaje, incluso el extraverbal, va a ser interesante. El quién se siente al lado de quién va a ser interesante. El cuando se sienten, después que Raúl diga, o le digan, o como lo hagan organizado, si es por Zoom o por no sé qué, como lo hayan organizado, como este señor Claudio lo haya organizado, que lo que haya sido le está quedando muy mal, pero bueno, todo eso nos va a dar una visión de cómo, a ver, miremosle la cara a los que estén ahí. Cuando digan que Raúl deja de ser el primer secretario del partido, mírenle la cara. ¿Quién hace así como? ¿Quién se pone triste? ¿Quién se le va el tren y hace así? Hay lenguajes que, aunque todo se espera, hay lenguajes que ni ellos mismos pueden controlar. Cómo se miran, quiénes se miran, si de acá mira para el otro, quiénes son los compinches. Ahí es donde se empiezan a gestar con una mirada tonta. Se empiezan a gestar las alianzas, las nuevas. Ahí es como está la feria. Porque ya la vieja alianza ya la sabemos. Esas son públicas, la sabemos. Que si Machado, que si este, que si lo otro. Eso lo sabemos. Pero de ahí en adelante, cuando Machado pierda el poder como segundo secretario del partido, cuando Raúl pierde el poder como primer secretario del partido, y a mí no me hagan, como se les dije ya hace días, no me hagan la historia, no me hagan más historia. He estado viendo programas de los monstruos del análisis sobre temas cubanos, sobre importantísimos cubanólogos que han dicho que sí, que Raúl entrega, pero va a seguir dirigiendo detrás del poder con 89 años. Con 90 que cumple en junio. Exacto, con 89 años. Además, y mandó a buscar elevadores para ponerla en todas sus casas. Miren, señores, Raúl no es que no esté para dar una decisión. Raúl es que a usted ahora mismo lo invita con 15 muchachitas y 15 muchachitos de 28, 29, 30 años. Todos en cuero, todos hermosos, todo es. Y se va a ver. Así que si eso es para placer, mucho menos para trabajar, mucho menos para el poder, mucho menos para... No, basten ya, señores. No le pongan más condiciones sobrehumanas a un viejo que no la tiene, que es un viejo que es igualito que nuestros abuelos, igualito, no tiene nada de diferencia. El apellido Castro no es que te haga Red Bull la sangre ni cosas por el estilo. No, dime. No, te están diciendo que el sinódromo se llama Eduardo Saborí. Eduardo Saborí, ese más banero que yo. Dice Chiburaca que, y yo estoy, creo que de acuerdo, no creo, no estoy de acuerdo, que el discurso de clausura es más importante que las sesiones como tal. Hombre, claro, mira, ahí, en principio, bien. Los nuevos nombramientos, los acuerdos, los acuerdos van a ser igual de infladera, los mismos lineamientos que tuvieron en el 2006. En el 2000, el séptimo congreso, no, el sexto. Desde los acuerdos del sexto, que Raúl fue el que dio los lineamientos, que no se han cumplido casi ninguno, pues todavía volverán a hacer los mismos y otros los nuevos lineamientos y no sé qué, inventarán nuevas frases, porque a esta gente le gustan las frases y esas cosas. Para decir lo mismo, rectificación de errores, reordenamiento, lo mismo, la misma cosa, pero con diferentes palabras, seguramente más, con frases más rebuscadas, porque a esta gente le gusta la complicación. Ahora, lo importante es ese momento. Ese es el momento clave. Y la cara. Ni siquiera lo que digan, la cara.
Ay, Chiu, qué bueno está eso, Chiu. Y Chiburaca también hoy está con la goma. Dice, la ineficiencia y la disfunción y disfunción eréctil son insostenibles. Se te escapa el pueblo y la mujer. Está bueno eso. Está eso bueno. Está muy está bueno. Bueno. Y a los otros bueno. Que decían que sí, a los Castro y que Alejandro Castro. He visto, señores, he visto programas que parecen de ciencia ficción. Ustedes me disculpan, los señores analistas, la gente muy inteligente, la gente brillante, los cubanólogos, think tank y todo eso. Pero, señores, a Alejandro Castro lo que le queda en el parque es lo que dure su papá. Miren, Alejandro Castro, sí, es verdad que está el que atiende eso de internet y nos ve todos los días. Un beso para ti, Alejandro Castro, de aquí. En fin, tiene más cargo que Cuño tiene un vino barato. Pero su oficina no está en el Minín. Hasta su oficina se la llevaron para allá, para cerca de la Rinconada. Entonces, bien visto, como bien visto, tampoco está. Ahí, el único que ha jugado de verdad, chapó con su manera de jugar, que salió de ahí, sí, de ser un hijo pincho, de ahí se empató para ir trepando con la Guevara, y de ahí dijo, bueno, pues muerto no me sirve, déjame engancharme a General Vivo, y se enganchó con la Débora, y tuvo sus hijos, y lo amarró, y después se convirtió en el contador de Raúl Castro, y después enterró a Julio Casa, como que era jefe GAE, y él se quedó como jefe GAE, y ha trepado y ha jugado tan bien su dominó, también a su favor, que mira, ahora sí creo que se ha coronado como el rey emérito de Cuba. Ahora, ¿qué pasa? Después que de verdad ya oficialmente tenga el control, no sé, creo, esto es una opinión muy mía, pero me apostaría un montón de cosas a eso, que también le va a dar la espalda a los Castro, a su hijo, a la Débora, hace rato se la dio, a su familia, a Alejandro Castro, que en principio podría ser una moneda de cambio, este para atrás, para los files, porque han tenido muchos problemas, así que ahora con todo el poder, él se va a desquitar de todo lo que le han hecho los Castro, de todo. Así que ese sí se va a coronar, pero lo veo un poco movible. Luis Alberto Rodríguez López Calleja es una persona sin pasiones, hablando sin pasiones, decir que es un hijo de puta, no, hablando sin pasiones. Puedo decir que Luis Alberto Rodríguez López Calleja es un tipo inteligente, es un tipo que sabe, hábil, es un hombre hábil, es un hombre cobarde cuando está solo, pero muy valiente, muy, muy agresivo, muy, ¿cómo decirle esa palabra? Muy, está valiente y él, o sea, el que hace las cosas más que todo por, bueno, en fin, es el intrépido, el soberbio, intrépido. El intrépido. Es un hombre intrépido, es un hombre que todo eso. Y eso, poniéndolo todo sin pasiones, y eso puede ser muy sobornable, muy corrupto. Y esa mezcla de cualidades, o defectos, pues puede ser muy importante para los Estados Unidos, para Europa y para el mundo que quiera interactuar con un país que vaya atendiendo puntos hacia la democracia. Puede ser un hombre interesante. Con todo, para mí no estoy hablando para mí, no es mi amigo, no nada de eso. Pero creo que puede ser un hombre interesante para ese tipo de cosas. López Miera también, pero López Miera ya 77 años, no, ese va a ser fuga, ese no cuenta. Pero yo creo que sí que va a ser fuga. Pero Luis Alberto es diferente, es distinto. Luis Alberto es un hombre inteligente.
Usted dirá, no, es que lo que hay que hacer es tumbar la dictadura y poner a los otros. Yo creo lo mismo, yo creo exactamente lo mismo. No me sirve, ninguno me sirve. Pero las cosas no pasan de un día para otro. Dice un amigo que pregunta, le pregunta, ¿qué puede hacer con una botella que se le está haciendo la dura? En fin. Dice Gerardo Alejandro. Ah, lo que estaba para terminar, para terminar la idea. Y claro que yo quiero que todos los que han demostrado su ineficiencia, pues que salgan de puestos de partido. Yo soy pro a prohibir y legalizar el Partido Comunista durante un tiempo. Yo soy pro a eso. Pero entiendo que las cosas no van a ser así, porque la oposición no la veo con la fuerza para presionar. La situación está mala en Cuba, terrible. El descontento crece todos los días. El país se pone ingobernable. Pero ni los dirigentes ni los disidentes han sabido capitalizar el descontento de todo el país. Y veo más fácil que los dirigentes actuales muevan la cosa a que, no los actuales, los que sean, los que vayan surgiendo, muevan el país hacia una línea más democrática y más. Si Luis Alberto estaría ahí, pues por supuesto que lo van a hacer. El poder, ellos saben que como único lo mantienen es cambiando, aunque como escribió Lampedusa en el famoso libro aquel, ¿cómo se llamaba? Cambiar todo para que no cambie nada. Ajá. Pues por ahí anden los tiros. No tarde, el lunes nos vemos aquí. No, y antes ahí. El domingo casi seguro hagamos algo después del Congreso. Y el lunes nos vemos acá con una lista que... Yo quiero hacer dos preguntas aquí que la gente quiere saber. Bueno, alguien dice que Juan Juan, los comunistas buenos son los que están bajo tierra. Kenia Doval dice que si sale el pueblo no va a haber quien lo pare, cosa que yo el creo. El pueblo no va a salir, pero señores. El pueblo no va a salir. Ojalá saliera hoy, ojalá saliera ayer, ojalá hubiese salido en el... Pero... Marcial quiere saber cómo es la relación de Álvaro y Luis Alberto. Miren. Si sacaron a Polo, es por Luis Alberto. Eso ponle cuño. Ahora, Luis Alberto no se lleva para nada. Entre Polo y Luis Alberto es, vamos, Stevie Wonder y el otro Ray Charles. No se pueden ver. No se pueden ver. Todos. También hay que decir una cosa. Leopoldo Sintra Fría. Miren, te lo voy a poner más fácil. El hombre que suceda a Fidel y a Raúl como primer secretario del partido. O sea, Fidel está muerto, obviamente, pero el hombre que suceda ese cargo de primer secretario ese apellido. Tiene que ser más hijo de puta que Fidel y que Raúl juntos para poder dominar esa juría. Tiene que ser más hijo de puta que ellos dos juntos. ¿Quién es más hijo de puta que ellos dos juntos? Machado Ventura. Pero Machado se va del parque, ya de 90 años. Dice, no. Polo podía caer ahí. Polo es un gigantesco hijo de puta. Un tipo que se cree cosa. Un tipo que se cree superior incluso a sus colegas. Pero tiene 79 años. Ya, no estoy hablando de eso. Claro que se va del parque. Ya se fue del parque. Pero, Álvaro López Miera. Rodile. Espinosa, Quinta y todos estos generales, pues hay una fusión entre ellos. Bueno, Rodile y Álvaro López Miera son familia. Yo sé. Hay una fusión entre todos ellos. Y por ende, se llevan todos muy mal con Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Recuerden que durante un tiempo, cuando Raúl Castro le dio la pajarería de quitar a todo el mundo y poner solo a su familia, eso hizo, y Luis Alberto actuó fácil y hábil, empezó a separar a toda esta gente de Raúl. Y estos viejos,
pues se molestaron, estuvieron un poco berreados con todo eso. Pero, claro, alguien se lo dijo, Raúl recapacitó y yo, no, espérate, que esta gente me han estado en la buena y en la mala conmigo. Y entonces lo recuperó. Pero eso, esa media está ahí abierta. Lo que pasa es que todos esos generales, por eso te digo, López Miera va a ser general, ministro, no sé si 6 meses, 1 año, no sé, poco tiempo. Estoy seguro que será un ministeriato fugaz. A lo mejor, finalmente, unen el Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Luis Alberto se corona ahí, sí, como el dios de la capa rosada. Dice Chiguraca que va a haber mil ojos esperando tus comentarios después del Congreso. Por eso vamos a tener que hacer algo el domingo. Sí, sí, casi seguro el domingo después del Congreso, terminando el Congreso. Y dice este del Nikken ruso, que alguien lo tradujo y dice que es hijo de dragón, no entendí okay. Bien, que es el hombre de la perestroika, que si tú crees que es el hombre de la perestroika, ¿cómo era Luis Alberto? Mira, Luis Alberto está muy capacitado como para ser el hombre de la perestroika en Cuba. Está muy capacitado. Inteligente. Lo han puesto de brillante. Yo creo que tampoco. No hay que exagerar. Un hombre normal, inteligente, y un tipo con muchos recursos puede jugar a ser el zar de la economía. ¿Ok? Porque cuando decían que Luis Alberto levantaba las empresas militares como Dios compartía, multiplicaba los penes y los panes. ¡Ay, perdón! Se me fue como Maduro. Los panes y los peces y los panes. La gente decía eso, pero es una gran mentira, porque la verdad es que en una empresa militar era muy fácil darle el título de rentable. Porque una empresa militar, a ver, en una empresa civil, la empresa civil para construir un tornillo tenía que pagar a los trabajadores. La empresa civil para construir ese mismo tornillo tenía que pagar agua, luz, un montón de cosas. Y la empresa militar, hombre, no pagaba agua porque los militares son los dueños de todo lo hidráulico. No pagaban luz porque son militares. Los trabajadores, como mucho, le pagaban 7 pesos porque eran reclutas. Entonces, claro, así obviamente. Está muy complicado. Si toda la inversión era en pesos y todo lo que vendían era en dólares, hombre, claro que era uf, el sal de la economía. Pero era lo de sal era un juego, era un gran invento, porque la empresa militar realmente era tan ineficiente como la empresa civil. Lo que pasa es que en los costos de operación, la de militar no tenía y la civil sí. Entonces, claro, la gente se iba, no, que la empresa militar, la vanguardia, después el grupo de perfeccionamiento y toda esa cosa. Y fueron creando la montaña hasta lo que es hoy. Y él fue hábilmente trepando hasta lo que es hoy. Ha trepado no solo económicamente, también políticamente. Es un gran corrupto. Pero a veces los corruptos son importantes en los países. La gente dirá, no, la corrupción es lo peor que puede. Bien, correcto, lo que tú quieras. Pero un corrupto bien administrado por Estados Unidos, por Europa, por alguna, ¿sabes? Pueden irlo obligando a determinadas cosas y él puede ir cediendo. Entonces, yo creo que pudiera ser un hombre interesante. A mí me iría de la patada. O sea, yo seguiría prohibido sin pasaporte pero para el país, no sé, quizás no sea tan malo, quizás sea lo menos malo. No estoy diciendo lo bueno es que todos esos de bandidos se vayan, lo bueno es que quitar a todo el mundo, lo bueno es implantar métodos democráticos, lo bueno es una nueva constitución de 40 u otra, lo bueno es eso, lo que todos sabemos. Ahora, para llegar a lo bueno, hace falta transitar por un caminito. Bueno. Claro. Que a veces es medio espinado. Y en esas espinas, estos tipos son los que tienen el poder. Hoy, al menos, los que tienen el poder. Dime. Bueno, para que haya mariposas, tiene que pasar por Buzón. Eso, estás poeta. ¿De qué? No, 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 es verdad. No, es sí, cierto, es no. Una evolución. Dice Prachel que ahí va a haber tiro porque los viejos no se van a dejar quitar eso. Los ahí viejos ya lo quitaron. Ya los viejos lo quitaron. Mire, Apolo, ¿qué va a pasar? Apolo, o lo ponen de asesor de algo y él no va a aceptar porque él se siente por arriba de los demás.
dinero tiene, se ha robado todos los diamantes de Europa, o sea, dinero tiene para parar un 10 trenes de África. De África, perdón. Entonces, ya, este está para cuidar a sus nietos y darle dinero. Y dice alguien aquí, otra vez la misma persona. Y nosotros, pues, por el estilo. O sea, y aquí la misma persona con el Nick Russo, perdón, que dice que los pueblos no cambian sistema. Eso también lo creo. Yo creo que yo también lo creo. Cambian de arriba a los pueblos. Además, está feo que se diga, pero los pueblos son manejables, señores. Mire, si el gobierno cubano hubiese sido un poquitico inteligente, un poquitico, hubiese repartido, hubiese dejado que la gente prosperara, no hubiese cambiado el sistema, que es necesario. Señores, cambiar el sistema. Mañana y hace 14 años me prometió la leche. Exacto. Vaya, por Dios. La gente sigue ilusionada, es normal. La gente protesta. Mire, el hola, dime policía, venga eso que gritaron en Santiago, en Bayamo. No fue una protesta política. No lo fue. Fue gente que estaba aburrida de los excesos policiales. Más nada. Por eso la muchacha salió y dijo, no, la metieron presa, la sacaron. Y dijo, no, que esto no es político. Yo sé que no era político. Yo sé que no estaba inspirando ninguna política ni cosas por el estilo. Estaba respondiendo primero, creo yo, a una presión que le hicieron en la estación de policía, donde quiera que haya estado detenida, para que se retractara. La muchacha se retractó. ¿Y qué pasó con la muchacha? La volvieron a meter preso. ¿Usted no lo sabe? Yo se lo voy a poner. Espérese un segundito ahí. Y después le contesta la pregunta aquí a alguien que está diciendo que qué va a pasar con el cangrejo. Señores, el cangrejo es bruto. Lo que pasa es que sí, o lo pescallea, pero bruto, muy el bruto. Cangrejo es un come mierda con dos patas. Ese no, ¿qué cargo político tiene el cangrejo? El cangrejo no tiene. El cangrejo es corta en jefe. Ya, se acabó. ¿Va a ser qué? Quedarse, bueno, quizás se quede ahí haciéndole guardia de honor a su abuelo cuando esté muerto allá en la piedra. Esa. O que lo coja el otro y lo ponga de escolta, lo ponga de. El padre. De cualquier mierda, pero no, nada de eso, nada, cargo político, es muy imbécil, drogadito. Ay, por favor, no. Escuchen. Esto, bueno, en voz de la gran estrella, ¿no? Tú sabes que ahora estaba yo preguntando a esa mujer que me dijiste que me enseñara eso, que era la que decía policía pinga, está presa, ¿viste? La tienen presa. Ya la cogieron, la soltaron. Y la volvieron a coger porque dicen que esto es contra la corrupción. Eso es lo que pasó en Bayamo. La cogieron presa, le metieron una presión, la chiquita salió porque de verdad no había manifestación política ninguna. Lo que pasa es que, desgraciadamente, a veces, cuando vemos a alguien que llama la atención, ya decimos, este va a ser el próximo presidente. Cualquiera que dice algo que a nosotros nos parezca o que interpretemos aquello que queremos escuchar, ya la hacemos un personaje, la hacemos viral, queremos que este sí va a ser el próximo Mesías. Por favor, señores, ahí no había nada de política. Pero claro, al no haber nada de política, la metieron presa, la presionaron, la muchacha salió. No, que yo, todos vimos también la otra directa que hizo. No, que yo no dije nada, que aquí, y esto me molesta, porque no sé qué. Claro, la presionaron. Después, se disculpó. ¿Qué es lo peor que tú puedes hacer en Cuba? ¿Qué es lo peor que puedes hacer en Cuba? En Cuba, cuando esa gente te presiona, si ya te lanzaste lo más bajo, sigue, porque después se trepan sobre ti si tú te arrepientes. Y eso fue lo que hizo. Se arrepintió. ¿Y qué pasó? La volvieron a meter para adentro. Es así. Así funciona esa gente. Así funciona ese sistema. Dice alguien aquí que tú dudas lo de que van a poner a Díaz-Canel. No, tú no lo has puesto en duda. A ver, yo usted he dicho, no, yo no sé. ¿Ok? Y usted tampoco, y nadie lo sabe. Ahora, Félix Valentín. Fue Raúl Castro quien sugirió, y lo ha sugerido en varias ocasiones, que su sucesor como primer secretario de partidos fuese Díaz-Canel. Pero Raúl Castro también ha hablado haciendo loas y sugiriendo, no como primer, no como su sucesor. Eso nada más lo ha hecho con Díaz-Canel. Pero haciendo loas a Lázaro Mercedes, que en poco que buscar una mujer negra y no sé qué, puede engancharse. Hablado de Rodriguito Mampieca, le ha dicho que es un hombre eficiente, que no sé qué, no sé cuánto. Hablado de varias personas, señores, los discursos, los de esos son públicos.
son públicos, no hay nada escondido en lo que estoy diciendo. Y él hablará mañana, hará algún discurso coherente. Bueno, si es grabado, sí va a ser muy coherente, porque lo van a editar. Sí va a ser muy coherente. Ya dije, este señor Claudio, que es el que está preparando todo esto, que el señor que dije en martes, pues no, hasta ayer, hasta el día ese todavía no sabía si iba a ser, Raúl Castro iba a hacer una intervención grabada y puesta en video, si iba a ser una intervención en vivo y puesta en video, si iba a estar en el lugar y toda la culpa, no sé qué. El COVID, no lo vamos a poner con el COVID. Hombre, el COVID y Estados Unidos. Vale. Dice Joel Mesa que eso es una maniobra de Raúl Díaz Canel, lo tiene para destituir a Polo. No, yo creo que Leopoldo va al secretariado del partido. Pudiera ir al secretariado del partido, bien, pero cargo de dirección no puede tener. No puede tener. Entonces, mire, cuando tú eres ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, imagínate tú, el guy está por abajo de ti, tú eres jefe Luis Alberto, ¿ok? Tú eres, por la estructura que está hecha Cuba después que salió esta fusión de jefe de los consejos de Estado y de ministros. Ya eso se acabó. Y además, que era el primer secretario del partido. Además, todo eso, Fidel. Después que todo eso se fue separando, el puesto con más poder en Cuba es el ministro de la FARC. Es más poderoso. Y si a eso le suma que ocupa una alta dirección en el Partido Comunista de Cuba, ya ultrapoderoso. Ahora, usted está aquí y le van a decir, te vamos a quitar y te vamos, y sabiendo los problemas que tiene con Luis Alberto y las broncas que hay, ok, y le van a decir, lo vamos a poner aquí. O sea, es como decirle al ministro, a partir de mañana vas a hacer el CBP del ministerio. Polo se va para su casa. Esto, no sé, lo veo, lo podrán nombrar mañana, como dicen, cada vez que tronan a alguien, ocupará otras funciones. Eso fue lo que dijeron. Bueno, Rollero también ocupará otras funciones, también dijeron eso. ¿Cómo se llamaba el de Santiago de Cuba antes que lo metieran preso? Que también iba a ocupar otras funciones. Terminó preso. Otras funciones. Sí, claro, otras funciones. Todo el mundo ocupa otras funciones. A casi todos los tronan a Cuba, lo que les regalan es una jardinera. Bueno, antes ya ni eso. Una jardinera y un Rolex. Un Rolex para que vea el tiempo ahí y que va a ir. Para si cae muy para abajo, pues lo pueda vender. Y una jardinera para que te ocupe ahí haciéndote campesino. Y a Polo, Polo tiene muchos Rolex, Polo tiene muchas jardineras, Polo tiene una señora casa, Polo tiene dinero, pero para parar un tren, porque se ha robado todo el diamante. No todo, no quiero ser exagerado. Mucho dinero de África, muchos diamantes, los tiene. Y entonces, como que, mira, en lugar de ponerme una porquería esa, tú me puedes nombrar lo que quieras, pero yo me voy para mi casa. Y ya, se acabó. Me dedico a conspirar. Y claro que va a haber conspiradera, porque todos estos generales que les nombré, Espinosa, Quinta, todo eso, van a estar entonces, ay, ¿qué? Y el otro, y el otro, pero sin poder no van a poder hacer nada. Por mucho que Álvaro López Mieras sea general, digo, sea ministro, sin ser miembro de la cúpula del Partido Comunista de Cuba, se le va el tren. Se rompe el hechizo de ser el ministro de la FARC y ser directivo de partido. Se rompe ese hechizo. ¿Cómo se le rompió a Díaz-Canel? ¿Qué fuera Díaz-Canel hoy? Si fuese primer secretario de partido, jefe de los consejos de Estado y de ministro de la República de Cuba. Fidel Castro es el hombre más omnipotente, omnipoderoso que tuviese Cuba. Pero no, precisamente para bajarle los humos, le engancharon al otro, al esclavo de Luis Alberto, a Madrero. Le engancharon a ese, le pusieron Madrero. Pum, pum. Madrero, ahí lo tiene. Y entonces empiezan a hacer la de eso. Machado, que es mucho más inclinado, es un gran HP Hewlett Packard, pero más inclinado hacia lo civil, hacia ese tipo de cosas, pues
no se lleva muy bien con Luis Alberto, no se lleva muy bien con Marrero. Incluso Luis Alberto le regaló hace poquito, para su cumpleaños 90, le regaló una señora mansión allá en el laguito. Una señora mansión. Creo que es la que tenía, la que le habían regalado a... La que Fidel le había regalado a García Márquez. Como García Márquez se la quitaron y ahora se la regalaron a Machado. Pero tengo entendido que Machado, que será todo lo HP del planeta, pero no es mucho gobernable, dijo que no, que se quedaba con su casa. Claro, claro. La casa de Machado y la de al lado, que es la de su esposa, son de ellos desde antes de la revolución. Ahí sí no hay quien le ponga un dedo arriba, no hay quien le diga, porque sabes que eran de verdad ricos los de verdad. Hermano, el arquitecto es buenísimo. Sí. Y entonces, ahí en la fiesta es, mire, todo un globo que se va a inflar y todo un globo que se va a desinflar. ¿Hacia dónde va el país? Obviamente hacia puntos más democráticos. Nos guste o no nos guste, estos tipos comenzarán el giro hacia ese lugar. No como nosotros queremos, no. Pero sí va a ir tendiente hacia ese lugar. Luis Alberto Rodríguez López Calleja, inteligente como para decir, si no cedo, pierdo todo lo que tengo. Y no solo lo pierdo, puedo caer preso. Porque más de una persona lo quiere preso, incluyendo Leopoldo Sintra Fría, que dijo públicamente hace algún tiempo que en cuanto él pudiera, le sacaba todos los archivos, los expedientes que tienen en contra de López Calleja y lo metía preso. Pero mire, del diablo son las cosas. Torres más grandes he visto caer. Yo también. López Calleja le pasó por arriba como un tren a Polo. Eso es así. Así es la vida. En fin, señor, nos vemos. Mañana, digo, perdón, el domingo casi seguro. Pero lo vamos a avisar el sábado. Después del Congreso será una directa. No así con toda esta parafernalia de ahora. No, no. Teléfono y a conversar. Y el lunes, bueno, el lunes nos vamos con esta bombita de Time. La nueva casa. ¿A quién se la están dando? Chao, chao. Nos vemos el lunes, si Dios quiere y el diablo lo permite. Un beso.